Hola, buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada, este programa de historia que se dedica fundamentalmente a la historia de España y que en esta ocasión pues tenemos a un invitado que es ya más que repetidor, porque creo que es la tercera vez que José Antonio Gallego viene con nosotros. ¿Qué tal estás, José Antonio? De estar aquí para hablar de historia, que es lo que me apasiona. Así que muchas gracias. Bueno, pues José Antonio Gallego viene por varios motivos. Primero, porque un servidor reconoce, y se lo he reconocido a nuestro autor, que me armo unos líos tremendos entre la Primera y Segunda Guerra Carlista. Soy incapaz muchas veces de situar años y situaciones, y sobre todo personajes. Me armo un lío tremendo con los personajes y también con las campañas. Y entonces creo que he hecho bien en traer en este último programa de la campaña del 2023-2024 a José Antonio, porque así nos da que pensar, lo primero, y segundo, vamos a poner sobre la mesa un excelente libro, y digo excelente porque siendo de José Antonio no puede ser malo. Y entonces ese libro nos va a abrir las puertas a conocer un poco mejor las guerras carlistas, y concretamente creo que la primera, que es en la que él, digamos que está entre... Yo siempre digo lo mismo, yo soy el cuarto que más sabe de no sé qué. Y en cuanto alguien me dice, no, pues fulanito, entonces soy el quinto. En este caso, José Antonio está en la pomada de los que más saben de la Primera Guerra Carlista, y no se lo vamos a discutir. Y bueno, ya está bien de que hable yo, y creo que José Antonio debe de contarnos de qué va cuál es su libro, de qué va y qué pretende con él. Adelante, José Antonio. Muchas gracias. Vamos a ver, primero vamos a enseñar la portada. Tendremos una presentación oficial de la que tendré mucho gusto en invitarte. Sí. Ahora de momento vamos a enseñar la portada, a ver si se ve. Es la expedición Zaratiegui. Se ve, además yo meteré luego, yo luego meto en la portada, la meto en la presentación del vídeo y al final del vídeo para si hay alguna duda, no hay problema. Muy bien. Vamos a ver. El tema es el siguiente. Yo soy un enamorado de la historia de España, como tú, y cuando me aproximé a la historia, lógicamente, como todos los que éramos jóvenes en un momento dado, nos apasionaba, en principio, entender la guerra civil, la que habían vivido nuestros padres y que por lo tanto de alguna manera nos tocaba de cerca. Cuando empecé a estudiar la guerra civil, pues me encontré también con unos personajes que aparecían ahí, de los que yo entonces no tenía ni idea, que eran los carlistas. A mí aquello me llamó la atención porque de forma natural yo sentía una especie de identificación con los valores que defendían los carlistas. Entonces, de forma progresiva, al principio lógicamente con un cierto temor, me fui introduciendo en la historia, en el estudio de la historia del carlismo, y poco a poco fui escribiendo y haciendo cosas. Vamos a ver, cuando yo me aproximo a la historia del carlismo, lo primero que me encuentro es una serie de desconocimiento. Los que habíamos estudiado bachiller, incluso en la época de Franco, nos encontramos con que el carlismo apenas se hablaba de Zumalacárregui y Cabrera, y apague vámonos. Entonces no solamente había un gran desconocimiento de lo que era el carlismo, sino que cuando te introducías en algún estudio del carlismo lo que te ibas a encontrar es una serie de tópicos y mentiras que son los que, digamos, han pasado al conocimiento popular. Por ejemplo, yo me encontré con que la idea del carlismo, que era una cosa casi folclórica de vascos y navarros, que luchaban por sus fueros, que sus fueros eran una especie simplemente de privilegios, digamos, tributarios, y ahí se acaba, y que lo único que defendían además de esos privilegios era el rey, la cuestión dinástica. Bueno, pues entonces, como uno cuando se pone a estudiar historia tiene que asumir un objetivo, pues yo asumí ese objetivo de alguna manera de luchar contra esos tópicos y esas mentiras. Primero, demostrar que el carlismo no es una cuestión dinástica. En el carlismo hay una cuestión dinástica, pero no es una cuestión dinástica. Que eso, si quieres, luego lo tocamos. Y de acuerdo. Luego demostrar que el carlismo no era una cuestión de vascos y navarros, sino que era una cuestión nacional, era una lucha doctrinal y por tanto que afectaba a toda España. No dejaba de ser una consecuencia de la guerra del 21-23, incluso en cierto modo de la guerra de independencia. Paréntesis, en la guerra de independencia ya España se fracturó. En el ejército de Napoleón combatieron 10.000 españoles. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya la fractura que había empezado en las Cortes de Cádiz daría lugar doctrinalmente al tema del carlismo. Entonces, ya te digo, me empecé a interesar por eso y en ese interés por desmentir estos tópicos y falsedades, pues me he ido especializando con los años en el carlismo castellano. Por eso el libro que se presenta hoy, La expedición Zaratiegui. ¿Qué fue la expedición Zaratiegui? Vamos a ver, el carlismo estaba en un momento, digamos, en la primera guerra carlista, en el año 1837, había adquirido, digamos, una gran importancia, incluso se atisbaba que podía ganar la guerra, sobre todo en la famosa batalla de Oriamendi. Ahí, en la batalla de Oriamendi, digamos, habían sido derrotados los ejércitos más importantes que había entonces en el norte. Se había sido derrotado Espartero, había sido derrotado Lacey Evans, que era uno de los ingleses que había venido aquí a combatir con la Legión Británica contra los carlistas, y había sido derrotado el capitán general y rey de... esa victoria, digamos, había dado alas a ese, digamos, florecimiento o buen momento del carlismo. Se había mezclado con que la reina viuda, María Cristina, estaba muy dolida desde que la habían obligado a firmar por la fuerza la Constitución del 12 con la sublevación famosa de los sargentos de la Granja, que todo el mundo recordará que estos señores se presentaron en Palacio y obligaron, bajo la amenaza de que si no mataban a su marido, que aunque la gente no sabía que se había casado por segunda vez, ellos, lógicamente, que eran la guardia, sí lo sabían, y amenazaron con fusilar a Fernando Muñoz. Entonces ella se vio obligada a firmar la Constitución, digamos, forzada. Desde entonces ella siempre había guardado un rencor hacia ese liberalismo exaltado que había... Y entonces empezó, ella era hermana del rey de las dos Sicilias, empezó una serie de negociaciones secretas en las que intervino el embajador de este reino en España, Marqués de la Grúa, para hacer llegar a don Carlos que si conseguía prisionarse en Madrid, ella saldría a recibirle y le reconocería como rey. Esto es la génesis de lo que sería la expedición real, cuando don Carlos se puso en marcha para, digamos, recorriendo, cosa que la gente no entendía por qué lo hacía, pero tenía un porqué, estaba esperando que se produjeran los hechos políticos para llegar en el momento adecuado a Madrid, pues por Cataluña, luego bajó hacia el Maestrazgo y subiría hacia Madrid. De hecho, creo que es conocido que su vanguardia, que mandaba entonces Ramón Cabrera, llegó hasta las puertas del Retiro. Bien, esta expedición, como es fácil de entender, tuvo altibajos, tuvo victorias y tuvo derrotas. El elemento fundamental que hay en la expedición real es que cuando, digamos, los cristinos se dan cuenta de este avance, lo que hacen es mandar a su mayor general Espartero, que se una a la persecución contra don Carlos. Y entonces, el día de julio de 1837, Espartero sale a perseguir a don Carlos, que ya ha tenido sus primeros reveses. Después de una serie de victorias en Huesca y Barbastro, ha tenido alguna derrota en Cataluña. Entonces, digamos, el ejército que ha quedado en el norte, el ejército que ha quedado en el norte, entienden que sería bueno mandar una segunda expedición que vaya directa hacia Madrid y obligue a las divisiones que se han reunido para perseguir a don Carlos a dividirse para proteger Madrid. Ese es el origen de la expedición Zaratiegui. La importancia de la expedición Zaratiegui no radica solamente en este hecho de haber acudido, digamos, a ayudar, a coadyuvar a que don Carlos pudiese llegar hasta las puertas de Madrid. Eso sería, lo dejaríamos, ¿por qué no entró en Madrid? Habría que dejarlo para otro día porque es un tema largo de explicar, aunque hubo lógicamente motivos, fundamentalmente militares. La cuestión es que sale la expedición Zaratiegui, sale en principio dividida en dos columnas, salen, digamos, Espartero había salido a perseguir a la expedición real el 10 de julio y ya el 19 de julio y el 20 de julio sale la expedición Zaratiegui. Digo 19 y 20 porque salió dividida en dos trozos que tenían como objetivo pasar tranquilamente el Ebro, o eso intentaban, para luego reunirse en Burgos y desde Burgos avanzar. Sí, digamos, los dos trozos expedicionarios que habían salido, digamos, de dos lados de la zona del territorio que entonces era carlista, salen con la pretensión de unirse en Burgos y luego avanzar directamente hacia Madrid. El trozo más numeroso, que es el que manda directamente el general Zaratiegui, se encuentra, al llegar al Ebro, se encuentra con que sale a cortarle el paso la división portuguesa mandada por el barón de Santos. Hay que hacer otro paréntesis para entender que había habido un acuerdo entre Inglaterra, Francia y Portugal y el gobierno de España, lógicamente, el gobierno de doña María Cristina, para que viniesen a combatir a los carlistas varias divisiones. Vino una división inglesa, vino una división portuguesa y vino una división francesa. Bueno, pues es la división portuguesa, que por cierto tenía, sobre todo su caballería, tenía fama de ser muy buena, porque había sido entrenada por los ingleses durante la guerra de la independencia, digamos, tratan de cortar el camino, el paso del Ebro a la expedición Zaratiegui. Zaratiegui consigue una victoria importantísima sobre los portugueses y pasa el Ebro sin problemas. El otro trozo que mandaba Juan Antonio Goiri había pasado al Ebro sin problemas y se reúnen, en Castilla. A partir de entonces, nos encontramos ante un paseo militar. Esa expedición es seguida de lejos por Santiago Méndez Vigo, que era capitán general cristino de Castilla la Vieja, que había salido de Valladolid, pero que nunca se decidió a atacar al carlista. Siempre iba detrás, como mirándoles, pero nunca se atrevió a combatirles. Entonces hay un avance, digamos, plácido, entre comillas, plácido, y se presentan en Segovia. En principio Segovia, todos conocemos la muralla de Segovia, podría parecer en aquel momento, digamos, inexpugnable, sobre todo para unos expedicionarios que no pasaban de 4.000 hombres, sino aproximadamente 4.000 hombres, y que no llevaban ninguna artillería. En principio parecía que no, pero sin embargo, digamos, es cierto que los defensores no eran muchos y, digamos, no podían atender todos los lienzos de la muralla y los carlistas consiguen asaltarlas y tomar la ciudad y luego consiguen que sin resistencia ninguna, simplemente ante la amenaza, se rinda todos los que se han refugiado en el Alcázar. Es decir, entran en Segovia el día 4 y esa misma noche el Alcázar se rinde. Y Segovia queda en manos de los carlistas, que luego van a seguir su camino y van a avanzar hasta Madrid, llegarán hasta Las Rozas, lo que hoy es Las Rozas. Allí se encontrarán que Santiago Méndez Vigo, que les ha evitado, y ni siquiera ha intentado evitar que tomen Segovia, Santiago Méndez Vigo lo que se ha hecho es reforzarse con tropas de la Guardia Real que han salido de Madrid, sobre todo artillería de la Guardia Real, y ha acabado trincheras y entonces ha conseguido poner una, digamos, un cinturón de protección en esa zona y los carlistas que saben que su misión, que ha sido que Espartero haya dejado la persecución de Carlos para acudir a defender a Madrid, pues se retiran y vuelven a Segovia. En principio ellos habían conseguido su objetivo y es conseguir que Espartero pues no dejase la persecución de Carlos y acudiese presurosamente a defender Madrid. ¿Qué hace entonces Zaratiegui? Zaratiegui regresa a Castilla, por donde, digamos, ha transitado sin ningún problema, y no sé si lo llevaba ya con medida previa, eso lógicamente no lo sé, o la tiene entonces, decide que es interesante tomar Castilla, controlar Castilla. ¿Para eso qué hace? Bueno, empieza, digamos, a moverse por la zona de Castilla. Toma, por ejemplo, toma las Salas de los Infantes, toma el Burgo de Osma, toma Lerma, toma Aranda de Duero y toma Valladolid. Creo que esto es un hecho importante, que normalmente se olvida. O sea, Zaratiegui entra y toma Valladolid, donde no solamente no se le resisten, sino que el entonces capitán general de Valladolid, el que había sustituido a Santiago Méndez de Vigo, que había ido a perseguirle, mientras tanto se había nombrado un nuevo capitán general de Valladolid, cuyo nombre, apellido sonará a todos, Carlos Espinosa de los Monteros. Caramba. Sí, sí, antepasado de que conocemos. No tiene apellidos, ni nombres ni apellidos, vamos. O sea que Carlos Espinosa Monteros, ante la aproximación de los carlistas, sale huyendo y deja Valladolid. Digamos, lo único que pasa es que deja una guarnición en el convento de San Benito, que está en Pontífice. Los carlistas entran, toman Valladolid y se dedican a extenderse por todos los alrededores con la idea de ir tomando poblaciones de todo el entorno. A partir de aquí se producen dos hechos fundamentales. Uno, que le llegan noticia a Zaratiegui de que la inspección real, que se ha retirado de Madrid, y ese tema, ya digo, no lo vamos a tocar para no aburrir a los oyentes, es decir, que se aproxima, ha cruzado el Duero y se aproxima. Entonces le pide, digamos, el rey le pide que se acerque para unirse a él. Por otro lado también había otro cuerpo de ejército, mandado por el barón de Carondelet, que había salido del norte, para acercarse hacia Valladolid y tratar de enfrentarse a Zaratiegui. Esas dos circunstancias dicen que Zaratiegui vaya hacia Aranda, donde se va a reunir al final con la expedición. ¿Cuál es el problema? Para los carlistas, claro está. Es que efectivamente se habían reunido la expedición Zaratiegui y la inspección real, pero la inspección real en ese momento, que ya llevaba meses andando, estaba tremendamente castigada después de lo que había sufrido en Madrid, perseguida por Espartero, y había sido prácticamente deshecha en los campos de un pueblo que se llama Pozo de Huevo. Entonces, cuando llega Juan el Duero, iba muy disminuida, apenas 4.000 hombres, cuando habían salido 12.000 del norte. Y entonces se unen en Aranda de Duero y, bueno, digamos, la expedición Zaratiegui en ese momento está en su auge. Y ahora voy a hacer lugar en paréntesis para explicarlo. Pero, ¿qué pasa? Que las expediciones cristinas también se reúnen. Es decir, por un lado se reúne Espartero, se reúne el barón de Carondelet, que es el que ha venido hacia Castilla, y se reúne la expedición que había mandado anteriormente Santiago Méndez de Vigo, que ha renunciado al cargo y le ha sustituido Manuel Lorente. Se reúnen las tres y estamos hablando que reúnen más de 20.000 hombres entre ellos. Y ahora, quiero hacer el pequeño paréntesis para hablaros de lo que era la expedición Zaratiegui. Me vais a permitir que en este caso cite un documento. Esto es un documento, una copia, te voy a ver si lo enseño, una copia del estado de fuerzas que se firmó el día 4 de octubre de 1837 en Santo Domingo de Silos, y que la firma Zaratiegui. Y esto demuestra lo que era entonces la expedición Zaratiegui. No, para no aburriros demasiado, estaba dividida en ese momento en tres divisiones o en tres brigadas y sumaba, que está aquí, ya digo que es un documento, bueno, es la copia de un documento original, sumaba entonces 42 jefes, es decir, de comandantes para arriba, 473 oficiales y 11.456 hombres. Había salido con 4.000. Y durante el camino había conseguido un batallón que había salido en cuadro, es decir, solo con oficiales para encuadrar a los voluntarios, que se llamó Tercero de Aragón. Había conseguido formar un batallón en Segovia, un batallón en Valladolid y tres en Burgos. Entonces, los castellanos, se puede decir, relativamente, pero que mixivamente se habían unido a Zaratiegui, y Zaratiegui en ese momento había dominado Castilla. Insisto, el problema es que como la unión de la expedición real y la expedición Zaratiegui apenas sumarían 14 o 15.000 hombres, de los cuales la mayoría eran reclutas hechos por Zaratiegui. Los batallones de Burgos, de Segovia y Valladolid eran todos reclutas, mientras que los cristinos se habían reunido 20.000 hombres de tropa profesional. Se van a enfrentar en el combate conocido como Retuerta, que tuvo lugar el 5 de octubre. Combate de Retuerta, digamos, el ejército carlista estaba liderado por quien era el jefe de Estado Mayor Carlos, que era el general Vicente González Moreno, que era gaditano. Vicente González Moreno era un teniente general ya antes de la guerra de mucho prestigio y que consigue que ese combate él trata de sorprender las tropas cristinas, pero digamos uno de los batallones se adelanta, se mueve antes de tiempo y al final consiguen parar el ataque, digamos la sorpresa carlista, y el combate queda en tablas. Lo que pasa es que un combate en tablas, cuando unos son 20.000 y los otros son menos de la mitad, el perjudicado siempre es el que menos tropas tiene. A partir de entonces, pues se produce la retirada de ambas expediciones, que terminan por separarse, porque los navarros que iban con la expedición real estaban ya muy cansados y se entiende que es mejor que los navarros se unan a Zaratiegui, que era navarro, y entonces se organizan dos cuerpos de ejército, por decirlo así, por separado. El primero que va a pasar el Ebro de regreso va a ser el de Zaratiegui, y el que va a conducirlo se va a quedar rezagado, y eso va a dar origen también a unas suspicacias que ya creo que eso no queremos aburrir. Dicho todo esto, sí, perdón, muy rápidamente, sobre lo que él pensó Zaratiegui, y que ya digo, fue sobre todo muy importante porque demostró, digamos, que Castilla era en gran parte, era partidaria de Don Carlos, conviene subrayar que dentro de lo que se llamó Ejército Real del Norte, es decir, el que combatía y Navarra, la división más importante fue la división de Castilla. Que eso es un hecho que a mí me interesa. La división de Castilla tuvo más de 24 batallones. Y además fueron siempre los más sufridos, porque eran los que iban siempre a las expediciones, los que se recorrieron en España andando de arriba abajo y los que fueron más perseguidos. ¿Quién era la división de Castilla? Bueno, pues vamos a ver, que el ejército carlista se hubiera concentrado en dos zonas muy concretas, tres si contamos Cataluña, como era el norte, Hongadas y Navarra era el maestrazgo, y Cataluña tiene una explicación lógica. El ejército carlista se hizo fuerte allí donde surgió un caudillo capaz de organizar lo que en principio eran voluntarios sin instrucción militar y convertirlos en un ejército. En las Hongadas y Navarra, Zumalacárregui, el maestrazgo, Cabrera. En Cataluña también tendría un gran éxito, pero fue porque una expedición mandada por un navarro, Juan Antonio Goiri, fue a Cataluña a reorganizar el ejército catalán, pero en eso no lo vamos a meter. Lo importante es que los centros, digamos, principales del carlismo estaban en esas zonas, pero los que combatían en esas zonas no solo eran naturales de allí, sino que si un carlista murciano, por poner un ejemplo, quería unirse a las tropas carlistas para combatir, lo que hacía es ir a Navarra para formar parte del ejército carlista que combatía allí. Quería preguntarte... Dime. No, que todo ese aluvión de gente no vasca ni navarra se agrupaban en esa división que se llamó División de Castilla, y que lo mismo había un gallego que un murciano, que un extremeño, que un andaluz. Y ahí se agruparon todos. Perdona que te he interrumpido. No, simplemente te iba a hacer un comentario. Yo no sé mucho de guerras carlistas, pero sí el contacto que he tenido con muchos carlistas. Tengo buenos amigos como Barraicoa, Urcelay, bueno, amigos tuyos también. Y hemos hablado de algunos temas y luego he conocido personalmente, digamos, grupos carlistas en sitios tan curiosos como la provincia de Albacete. Y es que el carlismo a mí me da la ligera impresión de que, como tú has dicho bien al principio, todo el mundo opina que el carlismo es una cosa de provincias vascongadas y Navarra, cuando seguramente provincias vascongadas y Navarra son apenas el 20% si hablamos de números, ¿no? Eso te iba a comentar, es un dato en el que estoy trabajando últimamente y te agradezco que lo saques porque aprovecho. Vamos a ver, en esa tarea que, como te decía, me he impuesto de desmentir una serie de tópicos, pues me ha parecido que sería sencillo, lógicamente lo más sencillo es ir a los generales, puesto que son los más conocidos y más fácil de encontrar su biografía. Entonces yo he hecho lo que es un Estado Mayor General, de lo que serían de brigadier a capitán general dentro del ejército carlista en la primera guerra. He conseguido identificar, es decir, cuando digo identificar, quiere decirse que he conseguido ponerle nombre, dos apellidos y lugar de nacimiento. Y hacer una serie de estadísticas. No me gustan mucho las estadísticas, porque, bueno, ya sabemos que las estadísticas se mienten mucho. Y que hay cosas que demasiado. Sí, y además hay cosas que son imposibles de definir en una estadística. Tú te pueden preguntar si eres católico, pero hasta qué punto llega tu fe es imposible que figure en una estadística. Entonces, yo ya te digo, he conseguido encontrar y identificar 262 generales. 262 generales que hay que entender que son generales que eran ya generales antes de la guerra y se implementaban con Don Carlos, y luego gente que llegó a general durante la guerra. Mezclando esos dos, tenemos 262, y entonces pues me he preocupado hacer una estadística con su lugar de nacimiento. Para no aburriros, lo tengo por cuántos eran de Navarra, de Madrid. Curiosamente, la segunda provincia, hoy comunidad, pero provincia entonces con mayor número de generales era Madrid, que tenía 15 generales en el ejército carlista del norte. Vamos a ver. Luego he hecho, digamos, varias modalidades, mezclando comunidades, tal como se entendían entonces, como se entiende ahora, es decir, lo que era Castilla-León. Sí, porque, un inciso, José Antonio, el mapa de provincias o comarcas no coincide para nada con el mapa que tenemos ahora mismo, que es de después de mitad del siglo XIX. Es decir, que si alguien trata de encasillar determinadas poblaciones ahora, no tiene absolutamente nada que ver a qué administrativamente pertenecían en 1821, por ejemplo, ¿no? No, exactamente así, y podemos hacer un paréntesis porque es un tema muy interesante. En ese proceso, digamos, de transformación doctrinal, lógicamente los liberales lo que van a querer es hacer un Estado centralizado, a imitación del francés, del que había hecho Napoleón. Napoleón, sabéis que había eliminado toda referencia histórica, geografía francesa, y la había dividido en departamentos y le había puesto nombres de accidentes geográficos, ya fuese una montaña, fuese un río, precisamente para eliminar con ese cambio de nombre toda referencia anterior. En España se hizo, poco chapuceramente, pero se hizo, y entonces lo que se hizo es crear las provincias tal como las entendemos más o menos hoy, creando unas que no existían, quitando trocitos a otras. Por ejemplo, La Rioja no existía. Hasta Logroño era Burgos, y de Logroño a la derecha era Soria, por ejemplo. Cantabria no existía. Existía lo que se llamaba la unidad de las 5 villas del mar, y el resto era Valencia y Burgos. Valencia, ahora con B, por ejemplo, siempre era pequeña. Entonces se decidió quitar trozos a Cuenca, como Requena y Utiel, para hacerla un poquito más gruesa. ¿Qué pasa? Que hoy en día todavía tenemos las consecuencias. Es que Requena y Utiel son castellano parlantes, Cuenca y esto. Bueno, pues eso se hace y desaparecen otras provincias. Por ejemplo, la provincia de La Mancha, que abarcaba lo que sería parte de Toledo, Ciudad Real y Albacete, desaparecen algunas provincias históricas, como era la provincia de Toro, que existía y que supongo que la gente ya no se acuerda ni que existió. Entonces lo que se pretende es cuadricular España para poder ser gobernada de Madrid, enviando a cada provincia un comisario político. Así de claro y sencillo. Entonces, yo en ese cuadro que he hecho, estadístico, pues bueno, he tenido en cuenta tanto las denominaciones actuales como las de la época, para que así equilibrar. Si tenemos en cuenta las actuales comunidades, por ejemplo, como curiosidad, me sale que la tercera, en generales, era Andalucía, que tenía 28, la primera, Cataluña, con 39. Pero haciendo, para no aburrir demasiado, si nos vamos a lo que eran vascos navarros y el resto, tenemos vascos navarros, había 58. El resto de España, 195, y 9 extranjeros. Quiere decirse que los vascos navarros eran el 22,14% y el resto de España era el 74,43%. Yo creo que con esta estadística pues creo que se desmiente de alguna forma ese concepto. ¿Que los bajonavarros fueron importantes? Claro. Y los catalanes y los de Teruel fueron muy importantes porque fueron zonas de guerra. Y lógicamente allí se reclutaba gente. Hay que entender que donde hay un ejército también hay reclutas. Y entonces, donde estaba el ejército carlista, los carlistas reclutaban mozos. Que los cristianos reclutaban mozos, digamos, en lo que sería el gancho. Que luego esto tendría consecuencias porque el nacionalismo vasco, que muchos también confunden con el carlismo cuando no tiene nada que ver, lo cierto es que tiene una raíz de un poco de, como te diría yo, de resquemor desde las guerras carlistas contra el castellano, porque lógicamente los ejércitos cristinos donde reclutaban gente era sobre todo en Castilla. En Castilla, Mancha sobre todo. Entonces ellos la idea que han tenido siempre, aquella época, aunque ahora ya no se acuerden ni por qué, es que los que quemaban sus campos eran castellanos. Todo eso ya sabemos que son conceptos luego muy matizables, pero que quedan en, digamos, en el ideario popular, queda en la imaginación de las gentes y luego tiene mucho que ver cuando uno lee a Sabino Arana, que me lo he leído. Eres un mártir, cosas. Porque leer a Sabino Arana tiene miga, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, cuando uno lo lee te das cuenta el prejuicio paranoico que había desarrollado Sabino Arana contra los castellanos, con una cierta reminiscencia de todo ese proceso anterior a las guerras carlistas, porque sabéis que su padre era carlista y ellos habían vivido y la familia había vivido en el exilio. Yo creo que más o menos he esbozado lo que yo he querido defender en mis libros y desde que llevo estudiando, pero si tenemos tiempo y me lo permites... Vamos allá con ello. Vamos allá con ello. Quería hablar del tema dinástico. Cuando la gente ve a alguien con buena ropa, enseguida piensa que era un navarro, pero eso ya lo hemos hablado. Que no necesariamente que ser vasco navarro, pero no es. Ni que llevar boina roja, porque yo sé que unidades carlistas ya han llevado boinas de otros colores. Bueno, si me metes en la llaga, te diré que como soy también diplomado en uniformología, vexilología y cosas y demás, te diré que yo, vamos a ver, he defendido mucho el tema de la boina azul. ¿Por qué? Porque fue la primera boina que utilizó Zumalacárregui para uniformar a la infantería. Es decir, la mayoría de los carlistas en el primer momento llevaban boina azul, que era la que tenían más a mano. La boina roja, de hecho, la llevaban los liberales bilbaínos. Lo que pasa es que en esa construcción de ese ejército, al uniformarse, los oficiales empezaron, para diferenciarse de la tropa, a utilizar boina. Y la caballería, para diferenciarse de la infantería, llevaba boina roja. Pero el general de la infantería la llevaba azul, quitando el quinto de Guipúzcoa, que la llevaba blanco. Y luego hubo una unidad de caballería muy famosa que la llevó azul, que era los famosos Húsares de Ontoria. Y luego, bueno, Cabrera todavía, el ejército de Cabrera todavía más colorido, porque incluso tenía una unidad que eran sus ordenanzas que la llevaban verde. Pero bueno. Bueno, volvemos al tema dinástico, porque no te creas que nos sobra mucho tiempo. Vamos al tema dinástico. Al tema de esto. Vamos a ver. El hecho fundamental que se plantea aquí es que la mal llamada ley sálica, porque no era sálica, era semisálica, es decir, no impedía que las mujeres accedieran al trono, sino simplemente daba preferencia a los varones engendrados, que son varones nacidos de varón, pero no eliminaba a las mujeres. En cuestión está en que todo el entorno de Fernando VII de los últimos años querían prevenir que su hermano, Carlos, que era un hombre de misa diaria, de rezo diario, el que todo el mundo sabía que si llegaba al trono España iba a ser diferente, pues lo que querían el entorno de María Cristina era impedir, como sea, que don Carlos pudiese reinar. Y si Fernando VII no tenía hijos varones, evidentemente según la ley de Felipe V, iba a reinar su hermano. Entonces ahí empezaron a maquinar y consiguieron de alguna manera eliminar la ley sálica, semisálica, para que pudiese reinar una hembra en caso de que Fernando VII no tuviera hijos varones, como al final sucedió. Ese es el elemento fundamental. Hay un problema dinástico de legitimidad, de quién llevaba razón, sin entrar en si fue legal la abolición de esa ley, que era la ley fundamental de sucesión, si se hizo adecuadamente, no se hizo. Pero el elemento fundamental, aparte de esa cuestión de legitimidad de las leyes, es que lo que se quería es eliminar a don Carlos de León. Perfectamente sabían que si se producía, cuando se produjera la muerte de Fernando VII, se iba a desarrollar una guerra, iba a empezar una guerra entre aquellos que eran partidarios de esas dos Españas, uno del que era partidario de que la sociedad se basase en el hombre y los que eran partidarios de que la sociedad estuviera articulada del concepto de Dios. Dos realidades incompatibles y que naturalmente tenían que chocar en un momento. De hecho, a don Carlos, sabéis que se, utilizando varios trucos, se le manda a Portugal, se le manda al exilio. Y se da precisamente en el exilio, cuando muere su hermano, cuando él haga el famoso manifiesto de Abrantes, reclamando sus derechos, y digamos, de comienzo oficialmente la primera guerra carlista. El manifiesto de Abrantes es el 1 de octubre de 1833. Y aprovecho para decir, el primer levantamiento carlista, el día 2 de octubre, no se produce ni en Pamplona, ni en Talavera de la Reina. Hay que entender que el primer viva don Carlos es Toledo. Pero aquí hay un elemento fundamental, que es lo que quiero simplemente subrayar. Hay una cuestión doctrinal, un enfrentamiento entre dos cosmovisiones, dos formas de entender, no la política, sino la vida en general, que se van a enfrentar. ¿Por qué esa parte de España que ya, de alguna manera se ha opuesto a la revolución desde las Cortes de Cádiz en y que ha luchado en la guerra de 1821-23, se ha levantado en Cataluña en 1827 con malcontento? Esa España, ¿por qué en un momento dado, que es pura contrarrevolución, en un momento se convierte en carlismo? Bueno, se convierte en carlismo simplemente porque hay un rey, don Carlos, que se pone al frente de esa lucha. Entonces, eso hay que entenderlo. El carlismo es un momento histórico de la lucha antirrevolucionaria. Si no, no se podría entender su permanencia en el tiempo. Si hubiera sido exclusivamente una cuestión dinástica, pues sería un absurdo y no tendría sentido. Si hoy todavía el carlismo tiene un cierto sentido, es porque esa lucha doctrinal sigue viva. Aunque, digamos, el equilibrio de masas ya cambiado, es decir, primero los carlistas fueron más numerosos, ahora somos menos, pero lo cierto es que esa lucha sigue viva y por eso el carlismo tiene sentido. Es más, y hoy lo sabemos todos, el carlismo puede seguir vivo incluso sin rey, porque el tema no es, insisto, la cuestión dinástica. No es que la cuestión dinástica no tenga importancia, porque si algún día quieres reestructurar una sociedad diferente basado en el derecho público cristiano, tendrá que tener una estructura cristiana, una estructura política cristiana y una cabeza cristiana. Lo que sería absurdo, como han entendido algunos malentendidos, es que puedes cambiar la sociedad mientras que tienes un rey liberal. Eso siempre sería una contradicción y abocado. Realmente, sí, sí. No, realmente llevas toda la razón. De hecho, el gran problema que ahora mismo planea sobre España es ese, lo que tú acabas de decir, o sea, tener un rey liberal que, bueno, liberal, vaya usted a saber. Sabemos que el concepto liberal es muy amplio, va desde lo económico a lo filosófico y tal. Pero vamos, en este caso, más que liberal, sería socialcomunista, o sea que... Pues, sí. Es un rey socialcomunista, pues la verdad es que yo he tenido la suerte, tú lo sabes, he tenido la suerte o la desgracia, nunca se sabe, de haber sido guardia real, bueno, no guardia real raso, sino con galones, pero guardia real, y haber prestado mis servicios como militar en el Palacio de la Zarzuela, y he conocido muy de cerca a Juan Carlos I, también a Felipe VI, pero muy poco, con quien yo he tenido la suerte o la desgracia de, de tener que trabajar, porque yo estaba allí para hacer mis funciones sanitarias y me ha implicado conocer a toda la familia, no a la reina Letizia, a la actual reina y tal, porque yo me marché mucho antes, pero lo cierto es que yo entendía que Juan Carlos I era un rey no ya liberal, sino socialista, básicamente porque los socialistas le consentían todo y hacía lo que le daba la gana, y como ese título de campechano entra perfectamente en esa visión o cosmovisión, es decir, a él la corona, la monarquía, etcétera, pues no sé lo que le importaba. A él lo que le importaba era vivir bien y las señoras y el vino aunque fuese barato y el fumar, que lo tenía prohibido pero fumaba, etcétera, etcétera. Es decir, para él era más importante su persona y su actuación que realmente los valores monárquicos como tal. No es que yo sea monárquico, ni mucho menos, porque para no ser monárquico lo ideal es haber estado en la Guardia Real, que te haces antimonárquico convencido. Y bueno, pues... Eso no es una es una república coronal. Exactamente. Entonces, Juan Carlos era un hombre, yo recuerdo perfectamente momentos de transición entre izquierda y derecha y demás, en los cuales yo en ese momento me mantenía bastante al margen de la política, entraba más en política después, pero mis compañeros que eran más entusiastas de poner nombres a las cosas, decían, es que tenemos un rey socialista, básicamente porque, claro, los de derechas no le permiten la jorga y el cachondeo, mientras que los socialistas le dicen, usted haga lo que le dé la gana, y claro, viva la Virgen, le dices, haga usted lo que quiera y ya está. ¿Qué ha sucedido? Pues que su heredero ha ido todavía más hacia el extremo, ¿no? y ya no... Pero, mira, esto que has comentado abre una cuestión que podemos dejar planteada para otro momento, otra entrevista. Perfectamente. Que es, ¿por qué Franco eligió a Juan Carlos? Pues creo que fue una equivocación por su parte, pero bueno, él sabrá. No, es un tema sobre el que convendría hablar. Tener unas chiclillas, porque yo tengo mis ideas, claro, de qué sucedió. Estoy convencido que Franco sabía quién era Juan Carlos. Por tanto, no se puede entender, y esto simplemente ya lo apunto, su elección si no fue condición. Pero esto ya te digo que es una opinión mía. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Él estuvo condicionado y el primer condicionamiento es que el único monárquico que había en España, en el momento en que se decide que Juan Carlos sea el sustituto de Franco, en un momento dado, el único monárquico que había en España era Franco. Eso para empezar, lo cual ya es un condicionamiento muy claro, porque entiendo que nadie, absolutamente nadie, estaba por la labor de que volviese a haber una monarquía constituyente, liberal o lo que fuera. O sea, el apellido, el que quieras. Pero bueno, ya sabes que un intento de golpe de Estado de varios generales monárquicos. Sí, pero Kindelán y compañía, siento decirte que eran más pecuniarios, de pecunio, de dinero, que monárquicos. O sea, que quizá ese interés monárquico de Kindelán y los que estaban a su alrededor, que cobraron de Inglaterra para no entrar en la Segunda Guerra Mundial, como tú bien sabes, etcétera, quizás su interés monárquico era porque ellos pensaban que iban a manejar a Don Juan y Don Juan se iba a comportar como Juan Carlos y ellos iban a ser los que iban a mandar. En fin, nos hemos salido de nuestro tema y no te dejo a ti... una semilla para más adelante. Para más adelante, sí, por supuesto. Pues oye, muchísimas gracias. Si cualquier cosa que necesites de mí o aclaración sobre aquello que entiendo... Un par de aclaraciones. Mira, yo siempre termino mi programa de historia de una manera muy parecida. La gente dice, eres un poco pesado. No, no soy un poco pesado. Lo que pasa es que soy un hombre mayor. Y como soy mayor, pues tengo manías. Entonces, yo recuerdo perfectamente que cuando yo era muy joven, iba mucho, hacía determinados recorridos. Y uno de ellos era bajar por la calle Carretas hasta la Puerta del Sol, en Madrid estamos hablando. Entonces, en esa época yo bajaba, yo ya era un apasionado de la historia y de la geografía y de todo este tipo de cosas. Estamos hablando de antes de la muerte de Franco, mucho antes de la muerte de Franco. Y a la que llegabas a la Puerta del Sol, girabas a la derecha y estaba allí la librería frente a la cual mataron a Canalejas. Otro tema interesante, porque Canalejas era un hombre que estaba empeñado en meternos en la Primera Guerra Mundial, pero en el bando alemán, igual que su rey Alfonso XIII, pero que a Canalejas la pasaportaron curiosamente los anarquistas, que no sé qué tenían que ver en esta historia, y Alfonso XIII estuvo bastante amenazado para que no entrase en el bando del eje. Bueno, volviendo a mi pregunta, yo llego, paso por la frente a la vitrina, que es como se deben de llamar los escaparates, vitrinas, y veo allí tu libro. Entonces, caramba, un libro sobre la Primera Guerra Carlista, además centrado en un personaje y tal, y me quedo mirándolo y de repente pues decido entrar. ¿Y por qué decido entrar? Esa es la pregunta que te hago yo, José Antonio. ¿Por qué yo decido entrar en la librería de San Martín, que ya no existe, por desgracia, y compro tu libro? Independientemente de que el libro fuese mío, vamos a ver, ahora mismo hay una enorme crisis. Todo el mundo es consciente, más o menos, quitando los muy radicalizados, seguidores de un determinado partido, ya sea izquierda o la derecha. Yo creo que la gente que piensa un poco sabe que este sistema ha hecho algo. Sabe que el sistema de partidos no funciona. La gente ha perdido la confianza. Entonces, de alguna manera, siente una necesidad, más o menos consciente, de que tiene que haber otra forma de política diferente a la que estamos viviendo. Y entonces se crea ese sentimiento de búsqueda de algo diferente a lo que hay. Y el carlismo tiene esa ventaja, y es que presenta unos principios siempre muy claros, y hoy en día es normal que despierte por lo menos la curiosidad de ver si puede haber una forma radicalmente diferente de entender la política a como se entiende hoy. Yo creo que es esa necesidad de búsqueda de algo diferente a esto, lo que lleva a algunos a volver a leer por lo menos algo de carlismo. Bueno, pues, sabes, has hecho una barbaridad y es dejarme puertas abiertas, muchas puertas, unas al campo y otras al conocimiento. Y eso hace de que yo te emplace, palabra muy castellana, yo te emplace a que vuelvas a mi programa para que sigamos hablando de carlismo. ¿Te hace, como decían antiguamente? No, sí, hace. Estoy a tu disposición. Estoy a tu disposición. Habrás notado que me encanta hablar, o sea que no tengo ningún problema, y cualquier tema del carlismo en el que yo pueda estar. No domino todo el momento carlista, si sé cosas, por ejemplo, si algunas cosillas de Montejurra, que después hay por si te interesa, algunas cosillas de Montejurra, si algunas cosillas de momentos de la Primera Guerra y de momentos actuales, porque lógicamente yo ya las he vivido, los actuales, un poco como militante. Entonces, por un lado, tengo un conocimiento de la Primera Guerra como investigador y un conocimiento ya de militante de lo más actual. Así que ahí te lo dejo por si resulta alguna curiosidad al respecto. Pues estoy completamente seguro, sí, estoy completamente seguro de que en la próxima temporada va a tener amplio tiempo nuestro amigo José Antonio Gallego para que nos hable de ese carlismo tan desconocido, ¿no? Pues sí, muy desconocido, pero para eso estamos nosotros, para que deje de serlo. Así que muchas gracias y a tu disposición. Sí, programas como el tuyo son básicos para que le lleguen a la gente algún conocimiento, sí. Pues nada, muchas gracias, José Antonio, y después de emplazarte, pues ya solo me queda despedirte. José Antonio Gallego, muchas gracias por hablarnos de carlismo y por hablarnos de tu libro. Y ahora, cuando ya cortemos, pondré la imagen, la portada, igual que la pondré al principio del vídeo. Y en la editorial del programa de radio, pues también haré una pequeña reseña para que todo el mundo tenga constancia de qué va el libro, cómo se llama, de qué editorial es, cómo lo pueden encontrar, etc. José Antonio Gallego, muchas gracias. Muchas gracias a ti y siempre a tu disposición. Hasta otro día, amigo.